días. Un día más, una mañana más aquí en el estudio Trencadís de la calle Cuenca 38 de Valencia. Bien, hoy vamos a hacer un nuevo podcast de adriosan.com, donde vamos a hablar, pues bueno, de unas pequeñas piezas complementarias que utilizamos para nuestros azulejos. Ahora os explicaré qué es esto, pero antes el indicaros que visitéis nuestra página web, adriosan.com, donde encontraréis todos estos materiales y todos los productos para la reforma de vuestro cuarto de baño o cocina. Recordaros, las dos promociones de este mes de diciembre. La promoción de los baby pelones, hemos adquirido 10 baby pelones, que bueno, es una campaña un poco solidaria. A través de juegaterapia.org, todos los beneficios de esos muñequitos que hemos comprado pues van para ayudar a los niños con cáncer, y nosotros se los regalaremos a los 10 mejores clientes del mes de diciembre. La otra campaña que estamos haciendo en el mes de diciembre son 4 meses sin intereses. Aparte, toda la cerámica a partir de 450 euros os la llevamos totalmente gratis a casa. No pagáis nada de gastos de envío. Bien, y hasta aquí, bueno, agradecer a Cerámica Ribesalves, que se ha hecho eco de la campaña solidaria de los baby pelones, porque da la casualidad que en las fotos que hemos hecho para la campaña sale producto hidráulico de ellos, que son este tipo de azulejo. Entonces, bueno, lo han visto, les ha hecho gracia y nos han dado un poco de feedback por las redes sociales, por Facebook sobre todo. Bien, hoy os quería contar un tema, aunque ahora hace un poco de frío, no es mucho para hablar de piscinas, ¿no? Pero es el momento en que las empresas de piscinas pues pueden trabajar más tranquilamente en hacer las piscinas, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo mucho son piscinas con porcelánico. Este es un porcelánico todo masa de Navarti, en este caso es el Calcare Bone. Este queda muy muy bonito. Nosotros, ¿cómo lo solemos hacer? Luego en las notas del programa os pondré enlaces para que podáis ver cómo quedan las piscinas con porcelánico, ¿vale? Pues nosotros solemos hacer lo que es la playa de la piscina en 60-120, o sea, lo que es la parte de arriba. Luego utilizamos un tipo de pieza, una canaleta de Hinten, que solo se ve un trocito muy pequeño, nada, 5 o 10 centímetros, o sea, 5 centímetros como mucho. Entonces, ves toda una línea alrededor de la piscina, no ves esas canales que pisas y quedan un poco feas, y encima le damos un poquito de inclinación, entonces se convierte en una piscina sin fin, ¿vale? Sin fin no, sería una piscina desbordante, ¿vale? Normalmente en la parte de arriba, donde pisamos, donde descansamos, donde está la parte seca, ponemos un 60-90, un 45-90 antideslizante, y en la parte interior de la piscina utilizamos el 30-60, que es este formato más o menos. Este está recortado porque era una muestra que pedí que me la trajeran pequeñita, porque me la tenía que llevar en el maletín y en el avión, y no quería que fuera muy, muy grande, pero sí que quería que viera el cliente el formato y, o sea, la gráfica de la pieza, y en una pieza un poco más grande pues se ve un poco mejor. Bien, normalmente tenemos dos opciones para las piscinas. Sabéis que cuando, bueno, o tres, yo las he hecho de las tres maneras. Sabéis que cuando llegas al borde de la piscina, pues ahí se suele poner una pieza que hace ángulo, y entonces tenemos varias opciones. Si la piscina es recta, pues se suele utilizar con este azulejo, con un peldaño técnico, ¿vale? Que baja por aquí y hace el reborde de la piscina. La siguiente opción, como estos azulejos son todo masa y son más o menos del mismo color, pues dejarlo a testa. Y la tercera opción es con estas piezas que os decía. A ver si lo podemos ver bien. Vamos a ponerlo así. Esto lo que nos hace es un peldaño, esta pieza, si os fijáis, hace su goterón, es especial para exteriores, y tenemos una gran ventaja. Esto se vende en piezas de un metro, de 2,5, normalmente lo servimos en piezas de 2,5.
¿Qué ocurre? Que los 2,5 metros valen 30 euros y una pieza, un peldaño técnico de 60 centímetros, pues suele valer sobre 40 o 50 euros. Entonces, es un producto que queda muy bien, si os fijáis, ¿vale? La integración con el azulejo y nos va a economizar muchísimo en la confección de la piscina o incluso de los escalones de casa. Os enseñaré, os dejaré en las notas del programa algunas fotos para que podáis ver lo bien que queda. Esto es un material de resina, ¿vale? Creo que lleva trazas de serrín, pero bueno, que es perfectamente utilizable para exterior. Hay muchos colores, ¿vale? Tenemos este mismo peldaño, más rectito, menos rectito. Esto consultarnos y podréis ver un montón de accesorios. Además, lo que os decía, que es especial para piscina. Entonces puede estar en exterior sin ningún problema. Lo vamos a tener siempre en perfecto estado de revista, no se nos va a degradar y nos va a ahorrar muchísimo dinero. Pensar que esto siempre se puede utilizar siempre que la piscina sea recta, sean ángulos rectos, si no ya nos tenemos que ir a piezas de piscina pues ya prediseñadas, que son estas blancas de cemento blanco, que suele hacer Vermiprens, Fenollart, este tipo de fabricantes, que ya le podemos dar curva a la piscina, ya tiene piezas de curva, aunque muchas veces el propio albañil tiene que jugar un poco con esas curvas porque los ángulos no suelen ser los mismos. Aunque si es un piscinero, está bastante, bastante acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Bien, yo creo que con lo que os acabo de explicar, lo tenemos claro. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Para piscina, ¿qué aconsejaría yo? Aparte del gresite de piscina de toda la vida, que lo tenéis en nuestra tienda online, en la parte de piscinas. La tendencia de estos últimos años está siendo a hacer la piscina con azulejos porcelánicos. Queda muy bonito, nosotros incluso hemos hecho una piscina con un mismo modelo, hemos mezclado tres acabados distintos, uno más clarito, uno más oscuro, el intermedio, y ha quedado muy chulo. Importante, porcelánico, en la zona donde vamos a andar, si es posible, ponerlo antideslizante. Dentro de la cuba, pues no hace falta que sea antideslizante. En las escaleras, si hay escaleras que acceden a la piscina, pues yo sí que lo pondría, pero todo lo demás es que no es necesario. ¿Para qué nos vamos a gastar entre 4 o 5 euros más en un antideslizante si no lo vamos a necesitar? Porque dentro del agua, si te resbalas, caes en el agua. Aparte que no sueles andar por la piscina, ¿vale? Por dentro de la piscina. Bien, lo siguiente, utilizar este tipo de piezas o utilizar, dejarlo a testa, o sea que se vería así, la otra pieza nos vendría por aquí, ¿vale? O bien utilizar los propios peldaños técnicos, del propio fabricante. Os comento, hay varios tipos de peldaño. Hay un peldaño que es ranurado, lleva unas ranuritas. Ese no se utiliza para la piscina. Suele ser uno que acaba así en recto, ¿vale? De la propia pieza nos hacen un peldaño técnico que hace esta misma forma, pero en la propia pieza del porcelánico. Como os decía, esas piezas suelen ser bastante elevadas de precio y es preferible, si queremos hacer una cosa aseada y no que no se nos dispare la piscina, pues utilizar este tipo de piezas que, como veis, hay varios colores. Bien, otra de las opciones que tenemos es utilizar empresas especialistas de porcelánico para piscina. Ya tienen todas sus piezas especiales, sus canaletas, sus peldaños, su zona ranurada. ¿Cómo os explicaría? En las piscinas públicas de gimnasios de alto nivel, ahí sí que podéis ver los porcelánicos técnicos que llevan sus piezas ranuraditas, suelen ser de un formato 20x40 o una cosa así, que quedan muy chulas. Ampliaré un poco el vídeo con algunas imágenes, pondré imágenes de una piscina normal con gresite, una piscina con porcelánico, una piscina con el canto a testa, una piscina con estas piezas, ¿vale? Y luego una piscina con el tema técnico. Esto, comprarlo a través de la web, pues lo podemos hacer, pues podemos comprar todo esto, pero es preferible que nos llaméis. Vale, oye, tengo esta idea de hacer una piscina, ¿en qué nos podéis ayudar? ¿Cómo la podemos hacer?
Y sin ningún tipo de duda, me pondré a vuestra entera disposición para aclararos todas las dudas que podáis tener. Bien, como os decía, os voy a pasar una serie de fotografías de obras reales que hemos hecho en Adriosan, o he hecho yo personalmente junto con otras empresas. Por ejemplo, esto es una escalera de una casa hecha totalmente con panel sándwich y estructura de madera. ¿Veis? Tenemos aquí la escalera con un porcelánico imitación madera en gris y tenemos aquí la cantonera que hemos hablado durante todo el programa de hoy. Si os fijáis, queda súper integrada, ¿vale? Aquí veis la escalera, tened en cuenta que esto está en obra todavía, está sin acabar, pero si os fijáis, queda totalmente integrada y tenemos las cantoneras perfectamente puestas. Para que os hagáis ahí una idea, os puede costar la mitad hacer una escalera con este tipo de peldaño que con un peldaño normal. Bien, pues seguimos con la siguiente. Bien, aquí ya empezamos a ver una piscina, una de las formas de instalarla que os comenté. En este caso es a testa. Como el azulejo que estuvimos viendo es todo masa, es del mismo color que la base, pues queda verdaderamente bonito, no hace falta poner cantonera. Aquí 30 por 60, no hace falta que sea antideslizante, y toda esta zona de aquí, ya lo veremos en una foto del final, en 60-90 antideslizante. Lo que veis aquí en las paredes son las cuñas para igualar todas las alturas de las baldosas y que queden todas lisas. ¿Vale? Aquí lo veis mejor. ¿Vale? El suelo también va con el mismo, no hace falta que sea antideslizante. Aquí en este caso había unos peldaños para entrar que sí que se puso en antideslizante, al igual que esta parte de aquí. Y aquí hay una cosa que os quería enseñar, bueno, luego la enseño en otra foto aquí. Aquí está la piscina ya acabada. Si os fijáis, no hay ningún tipo de cantonera ni de peldaño en esta parte, porque ha ido toda a testa. Y aquí, si os fijáis, hay una canaleta, que es la canaleta que os decía, no era de Hinten. Estas son de Adecua, ¿vale? Lo que era la antigua Urallita. Y ahí abajo lleva una canaleta normal, lo que pasa es que lleva una extensión hacia arriba que solo lleva esta parte de aquí. Entonces la piscina se llena hasta aquí. Y hace como si fuera una piscina desbordante. Quedó verdaderamente espectacular. ¿Ves? Esta es otra piscina. Aquí se ha utilizado el mismo modelo, pero en tres tonalidades distintas. Y se han ido combinando. Si os fijáis, todos los profesionales ya utilizan este tipo de piezas de plástico para poder nivelar todas las piezas en la misma altura. Aquí la veis llena. ¿Ves? En este caso ya se ha utilizado la cantonera para peldaño de MAC. Y aquí veis, son piezas de 60-90 combinadas con las piezas de 30x60. Esta parte de aquí sí que es antideslizante y esta parte de aquí no. Aquí esta es la primera piscina que hemos visto. La parte de 60-90 antideslizante. ¿Veis el desbordante? Que se llena la piscina un poco hasta arriba, queda preciosa. Y en realidad no se ve, en este tipo de piscina no se ve el borde. Pero bueno, queda bien. No hace falta, en este caso no ha hecho falta ponerle ni peldaño, ni borde de piscina, ni cantonera, queda todo súper integrado, súper. Y además da muchísima más sensación de grande. Aquí lo único que hubiera hecho yo es aquí haber hecho el caminito de 1,20 y así hubiera seguido todo igual, con el mismo tamaño de pieza y no hubiera habido que desperdiciar tanto porcelánico. ¿Veis? Está la piscina a tres colores con la cantonera. Acordad que estas cantoneras son de 2,5 metros, especiales para piscina y para exterior. ¿Vale? En tres colores está quedado espectacular. Aquí sin llenar, ¿vale? ¿La veis? En los tres colores y luego cómo queda llena. ¿Veis? Con el peldañito también, el escaloncito con la misma, con el mismo peldaño de Mac. Aquí lo único que hubo que hacer pues fueron los ingletes aquí para hacerla a 45 grados. Y bueno, hasta aquí las fotos que os quería enseñar. Una escalera, una piscina puesta a testa y una piscina puesta con este peldaño, como podéis ver. Bien, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy de Adriosan Podcast. Como veis, lo estamos haciendo más en tema de vídeo, porque los arquitectos que tenemos en el despacho pues les ha gustado más. Y les ha parecido interesante pues que os vaya explicando cierto tipo, perdonad, cierto tipo de productos, de soluciones que tenemos en Adriosan y en el despacho de Trencadís.
para todos los clientes y solucionar cierto tipo de problemas o de ideas que tenemos en la cabeza de cómo hacerlas realidad. Bien, pues como siempre, recordaros que si tenéis cualquier duda, pregunta, necesitáis cualquier aclaración sobre la reforma de vuestro cuarto de baño o cocina, no dudéis en hacérnosla llegar a través de todos los medios de contacto que tenemos: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, nuestra página web. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que nos queráis hacer. Bien, recordad las dos promociones, los baby pelones gratis. Tenemos 10 baby pelones para los 10 mejores clientes del mes de diciembre. Para todos los clientes, tenemos una promoción de 4 meses sin intereses. Y luego, además, hemos hecho una promoción para los chicos de Así lo hacemos, ¿vale? Para todos los oyentes del podcast de Joan Boluda y Àlex Martínez. Para que con un código podáis tener un 7% de descuento en nuestra página web. Si queréis conocer cuál es el descuento, ir a la página web de Así lo hacemos, suscribiros y ahí lo tenéis y lo podréis utilizar, ¿eh? Es un pequeño guiño para Joan Boluda y para Alex. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Y en el próximo programa, pues os hablaremos de los felpudos técnicos para los locales comerciales. ¿Vale? Un abrazo.